Quiero mandarle un saludo muy especial a los participantes que hoy están culminando su ruta de reintegración. Ustedes ya han pasado por este proceso que en muchos casos, en la mayoría de los casos, ha tardado varios años, en los cuales ustedes han hecho sacrificios, en los cuales ustedes han debido enfrentarse a algunas realidades a veces dolorosas, ha debido enfrentarse y superar algunos retos que en algún momento parecieron difíciles pero que hoy son logros sólidos que ustedes tienen en sus vidas. Y yo no solo como director de la agencia, sino como colombiano, quiero darle las gracias a todos ustedes por el paso que tomaron para construir la paz en, en nuestro país. Nosotros desde la ACR lo único que hicimos fue brindarles a ustedes una oportunidad. Fueron ustedes quienes tomaron esa oportunidad y la aprovecharon lograron rehabilitarse, lograron re reformar sus vidas y hoy son colombianos de bien. Bienvenidos de vuelta a la legalidad, bienvenidos ya compatriotas comunes y corrientes como cualquier otro. Yo sé que lo que viene ahorita quizás genera algo de temor. Sé que para muchos de ustedes este ha sido su realidad por tantos años. Esto ha sido inclusive un apoyo económico y a pesar de que algunos o muchos puedan tener trabajo hoy en el sector formal o en el sector informal, sé que muchos también tienen la incertidumbre de que pueda venir. Yo les pido a todos ustedes que no pierdan la fe, que no pierdan la tenacidad, que no pierdan la perseverancia y que sigan para adelante. Y no se olviden nunca que lo que ustedes han hecho con sus vidas es aportarle un grano de arena a la paz de Colombia. Y eso va a ser bueno para ustedes, para sus hijos, para sus comunidades y para todos los colombianos, hasta para mí, hasta yo lo digo de una forma egoísta. En todo caso, felicitaciones de nuevo a ustedes y a sus familias por este gran logro y adelante, no vayan a echar para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias.